o pienso que muchas veces nosotros entramos en esos tiempos malos. Así que hoy el tema que vamos a plantear se llama Tiempos Malos. So today's title is, evil times bad times". Y quiero pedirle si trajo su Biblia so I'm gonna ask if you brought your Bibles, que la abra en el libro de Números capítulo 13. 13. Ahí está esta historia que vamos a utilizar hoy para hablar de este el tema tiempos malos. Números capítulo 13 versículo 27 y, vers y versículo 28. Let's go ahead and read chapter 13 verse 27. El cual dice de la manera siguiente. And it reads this way. Y les contaron y dijeron nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes, y también vimos allí los hijos de Anac. Then they went ahead and gave the account to Moses. We went into the land the which you send us to go, and there was definitely milk, the flow, and honey. There was a lot of fruit, but the people who lived there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw the descendants of Anak there. In tiempos malos, in evil times. Y déjeme iniciar. Este tema con una pregunta. So let me start this with the question. ¿En qué nosotros nos enfocamos cuando las cosas van mal? ¿En qué, eh, como he dicho, en qué nos ponemos la mirada o ponemos la atención? Cuando las cosas están difíciles. What is it that we focus into when things are at a difficult moment? ¿En qué cosas nosotros le ponemos más atención? What things do we pay more attention to? Cuando las cosas están mal, o cuando estamos atravesando por momentos difíciles, when going moments, nosotros tenemos la habilidad de poder elegir en qué cosa nos vamos a enfocar. Como por ejemplo. For example, Podemos elegir we are able to choose enfocarnos en las pérdidas que nos puede causar esas cosas difíciles que atravesamos. O podemos enfocarnos en las cosas o en las ganancias que nos puede dejar. Ese problema. O podemos enfocarnos en las cosas trágicas que podamos vivir cuando estamos pasando por esa situación adversa. O también nos podemos enfocar en el crecimiento que nos pueden dejar esos momentos difíciles. Or we can focus on that We went through a difficult moment. Podemos enfocarnos en muchas cosas We can go ahead and focus so many Pero déjenme hacerle otra pregunta ¿Alguna vez usted ha estado En momentos difíciles en su vida? Vamos a ver, levánteme la mano A alguien que ha estado en un momento difícil en, en la vida Ahora, la otra pregunta que sigue es

They say, what do I do in this situation? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cosas puedo decir? What possibly could I say? Cuando estamos a veces viviendo en esos momentos imposibles. When we are going in that, living that impossible moment. Pero nosotros tenemos esa decisión. But we have the decision. ¿Qué cosas hacer? that we need to be able to know what can we do? La realidad es esta. The truth of this is es que la tendencia That the tendency is que cada uno de nosotros desarrolla cuando estamos en los momentos difíciles moments, o cuando estamos en momentos malos moments, nos enfocamos we focus, en aquello que es malo mal. thing, ahí ponemos más la mirada nuestra concentración está en esas cosas and we put our focus our sight on y no ponemos la mirada o no nos fijamos en el crecimiento But we don't notice the growth that that can bring to us. No nos enfocamos we do not focus en el aprendizaje que podemos tener en esos momentos difíciles. No nos enfocamos en las ganancias que nos puede dejar ese momento adverso. Porque nuestra tendencia our is es a enfocarnos to be able to focus en las cosas negativas, and the el problema. Of that Problem. Esa es la tendencia de la mayoría del ser humano. That is the tendency of the majority of the human being. De ponerle más atención al problema que a la solución. To, be able to pay more attention to the problem than to a specific solution. Y cuando las, co cuando las cosas no van mal, when things are not going good, comenzamos a desarrollar. Then we start to develop, la tendencia. La tendencia a ser impaciente. Por esa razón yo le pregunté si alguna vez usted ha estado pasando por un momento difícil. Y cuál ha sido su reacción? And what has been your Porque la tendencia que tenemos cuando pasamos por esos momentos. The is, when we are going that moment, es a ser impaciente. ¿Alguna vez ha estado usted ahí en ese momento de la impaciencia? Have you ever been in that moment when you have been impatient? Y a veces nos preguntamos y decimos cómo quisiera salir de esto ya. Y luego nos preguntamos, I would salir de just get out Nos no puede pasar. It can happen to us. Como aquel cristiano. Like that Christian believer. Que estaba orando por paciencia. Señor. He said, Lord. Necesito paciencia. Lord, I need patience. Tengo esta situación y quiero y quiero paciencia, Señor. Quiero que me des paciencia. Lord, I have this situation and I want you to just give me patience. Y clamaba y clamaba por esa paciencia. And shouted and asked for patience. Pero también decía, Señor, que sea ya. But then he would also say, Lord, now, but now, but now. Dame paciencia, pero ya, Señor, ya. He said, Give me patience, but give me patience now, now. A veces eso sucede cuando nosotros pasamos por momentos difíciles. That sometimes happens when we go through difficult moments.

cuando las cosas van mal, When things are going bad, nos volvemos, dígale a su vecino, impacientes. Somos impacientes. ¿No le ha pasado a usted eso? Hasn't that to you before? Que hay, un, hay una, una respuesta Que alguien le va a dar Y esa respuesta es muy, muy decisiva en su vida an so, so Y usted quisiera que esa respuesta Se la dieran ahora, ya And you would like for the answer to just come right right now. O posiblemente está viviendo una situación y usted quiere una respuesta inmediata. O you're going through a situation and you want your answer right now. Porque eso es lo que hace a veces en nuestra vida cuando pasamos por momentos malos. And that's what usually happens when we go through those bad moments. Viene a nosotros esa impaciencia. Then that moment of becoming impatient comes to us. Pero también cuando estamos en momentos malos. But also when we're in evil moments. Nos quejamos de todo. When they're going through that difficult moment, we complain about everything. Todo parece que se ve mal. Everything just seems wrong, wrong, wrong. Nos estamos quejando todo el tiempo de we, lo que está pasando. We are complaining constantly of everything that's going on. Y esa queja muchas veces se vuelve parte de nuestra vida. And that complaining then comes part of our life. Y nos volvemos expertos en la queja. And then we become experts in complaining. Cuando las cosas van mal, When are going bad, caemos en la trampa. De la comparación. That being able to compare. Nos comenzamos a comparar con los demás. We start comparing ourselves to someone else. Decimos no, mira, aquel es mejor que yo. And then we say no, 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 that person is so much better than I am. No, aquella persona, de yo soy un poquito mejor que ella. No, 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 you know what? Tendency, I am much, much better, just a little. Y esto es person. un problema. And that is a problem. Porque cuando nosotros nos comparamos con los demás. Because when we compare to each other. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos. We are Cada vez que hay esa comparación, Every time we have the siempre vamos a terminar we're always peor. Worst. Por ejemplo For example, Si yo me comparo con alguien else, Que está arriba de mí someone that is above me, voy, a llevar, voy a llegar a esa conclusión I'm get to that Y decir no, no lo lograré Nunca llegaré a estar ahí Nunca alcanzaré eso Y comienzo a sentirme peor And Mal then pero cuando yo me comparo con alguien que está bajo de mí, when I to who's below me, hay un problema. Then there is a problem. Surge el ego. Then no. my ego rises no. up. No, no nunca estará a mi altura. No, no, no. No, ahí. no, no. That person's never going to be to my to my height. Es, never going to meet eso me. Eso es lo que pasa y, y el problema de compararse. And that's the problem when we decide to compare each other. Pero cuando estamos en los momentos difíciles tenemos esa tendencia a compararnos. Y decimos si yo hubiera hecho esas cosas estuviera quizás un poquito mejor que mi comadre. No, 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 Si yo hubiera hecho esto no estuviera en esta situación. No, no. if I had done this, I would never be in this situation. Pero como no lo hice mira ahora como estoy viviendo But because I didn't do that, look at me. Look at the way I am living. Mira qué tiempos malos me ha tocado vivir. Look at those evil moments I am living in now. Cuando eh, las cosas van mal, when things are not going well, perdemos de vista. We go ahead and lose sight. Lo bueno que Dios quiere hacer en nuestra vida. Of the good things that God wants to do in our lives. Eh, cuando estamos en esos tiempos malos, when we're in those evil moments. Perdemos we lose. el enfoque we lose the focus en las cosas buenas que Dios quiere hacer en nosotros. Y nos enfocamos And then we focus. más en el problema. We focus more in the problem. No dormimos, we don't sleep. No comemos, we do not eat. Pasamos preocupados siempre pensando qué será, qué será, qué va a pasar. We're constantly worrying and worrying. What can it be? What can it be? Y no nos enfocamos en lo que Dios puede hacer en ese momento. Vuelvo a preguntar. So then I'm ask again, ¿Alguna vez usted ha estado en un momento difícil, en un momento muy malo en su vida? ¿Has estado en terrible, malo en tu vida?

But people in Romans. Él escribió estas palabras más o menos así. He wrote these words similar to this. Para aquellos que aman a Dios, For those that love the Lord, todas las cosas ayudan a bien. All of the things work for the good. Póngale atención lo que Pablo está escribiendo aquí en esta carta. Please pay attention to the things Apostle Paul is writing in this letter. Él no dijo que todas las cosas iban a estar bien. He didn't say that all the things were gonna be okay. Que todas las cosas iban a estar

Excelente. That all the things were going to be excellent. Lo que Pablo está diciendo Apostle Paul is saying, es que si nosotros confiamos en Dios, trust Lord, es que si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, si nosotros ponemos nuestra visión, nuestra vista, nuestro enfoque en Dios, our sight, our Lord, todas las cosas van a estar bien. Then everything is going to be Good. Ahora, cuando nosotros no ponemos ese enfoque en Dios, a veces las cosas no cambian. The don't y experimentamos las cosas malas, los, los resultados negativos. We the bad things, the y esta es la historia que hoy nos compete hablar. La historia que está en el capítulo 13 del libro de números. The story that's in 13 of the book of es una historia muy interesante, una historia muy, Bonita. It is a very wonderful story. Bonita porque nos enseña y nos da principios como nosotros podemos hacer para salir de los momentos malos de la vida. Era un momento en la historia del pueblo de Israel. It was a in the of the Israel. Recién habían ellos salido de esa esclavitud de muchos años. Just they had being ellos pasaron mucho tiempo siendo esclavos en Egipto. Y They had been slaves for so very long. Y, Dios, y Dios, llamó a un líder. And the a leader. para que fuera a Egipto. To to y negociara, vamos a decirlo así, negociara la salida del pueblo de Israel. Y después de tanto eh, negociar, el faraón dejó ir al pueblo. And after so much negotiating, Pharaoh decided to let the people go. Ellos, imagínense, por 430 años habían vivido esclavizados en Egipto. So can you imagine for more than 400 years they have been slaves in Egypt. Y cuando el faraón los deja ir, go, ellos van directamente al mar. Then they go straight into the ocean. Pero el faraón, then Pharaoh me imagino yo que pensó y dijo, y ahora, ¿cómo voy a hacer para levantar mis ciudades? ¿Cómo voy a hacer para mantener la economía de este imperio? Así que ordenó a su ejército so ir tras del pueblo de Israel. Israel. Tenían una situación muy complicada los israelitas. Now, Israel. Tenían el mar. Por enfrente. They had the sea in the front, y tenían al, al pueblo del faraón. And then they had the people of Israel. Tras de ellos. In their backs. Y no venían a felicitarlos, miren, se les, se les olvidaron sus ollas allá y aquí se las traemos. And oh. then they said, "No, no, no, you know, we're just bringing your pots because you forgot your pots back there." Venían armados. No, no, they had weapons. Para pelear contra ellos, to to fight against them. They were defensive. Pero ¿qué hizo Dios? But what did God do? abrió el mar He opened the sea para que el pueblo de Israel, so that the of Israel pasara en seco. es lo que nos dice la Biblia. the Bible tells us. Cuando ellos salieron de, de del mar, que el pueblo que el, el ejército del faraón se ahogó. Cuando el pueblo de Israel fue able to get out of the sea and then Pharaoh's army went ahead and drowned, ellos llegaron a un monte llamado como el monte Sinaí. They got to a, mo to a mountain by the name of Mount Sinai.

To that place. Era mucha gente la que estaba ahí. There was a lot of people that were there. Y Dios les dio su constitución, o sea, los estatutos cómo ellos iban a comportar en aquella tierra. And then Y se establecieron en ese lugar la, al pie del Monte Sinaí algún tiempo. And they went ahead and established their home right there near to Mount Sinai. Luego salieron de ese lugar Then they went ahead and left the mountain, y cruzaron el desierto and they went ahead and crossed over the desert, hasta llegar a la frontera they got to the frontier, de aquella tierra que Dios les había prometido entregárseles. To that land where God has promised them. Y cuando ellos estaban ahí, and when they finally got there, cuando estaban enfrente para cruzar, Moisés moses envi a do leaders he went ahead and sent twelve leaders uno de cada tribu one from every tribe príncipe de cada de sus tribus the

Trajeron dos reportes. They went ahead and brought two reports. Había un grupo. There was a group. Compuesto por diez líderes. That was composed of ten leaders. Que dieron un reporte. That they gave a report. Y ese reporte. And that report. Fue un reporte negativo. Was a negative report. Habían otros dos líderes que también dieron un reporte diferente a lo que habían dado esos diez líderes primero. Totally the the y gave. ese reporte era diferente. Report Ellos estaban viendo dos situaciones, dos realidades. Two two El primer reporte. So the report, Ellos dijeron: said, En verdad. Yes, truthfully. Esa tierra es muy buena. Yes, the land is great. En verdad, esa tierra ahí fluye leche y miel. Yes, and indeed there is milk and honey that flows in that land. Y ellos trajeron una evidencia and they brought evidence of such de los frutos de esa tierra. they brought evidence of such thing. Ponga atención lo que ellos van a decir. Come on, pay attention to what they are about to say. Ellos traen buenos frutos y dicen esa tierra es muy buena. So they're bringing great fruits and they're like yes, yes, the land is good. Una pregunta, era buena esa tierra? Come on, Answer me, was that land good? De acuerdo, a ese reporte que ellos traen era una tierra buena. According to that report, yes, the land was very nice, was great. Pero ellos dijeron. But then they turned around and said. In su reporte. In their report. Pero es imposible conquistarla. But it's truly impossible for us to conquer. Allá hay. There, there is. En ese lugar. In that place. Gente muy poderosa. People who are very powerful. Además. Furthermore. Sus ciudades son ciudades grandes y fortificadas. Their cities are big and they're like fortress. Y por si fuera poco. And if that wasn't enough. hay gigantes. There is giants there. Así que es imposible llegar hasta ahí. So it's truly impossible to get to that place. No se puede it is not possible. No, lo vamos a lograr. we're not going to get it. We're not going to achieve it. ¿Qué con estos what was happening with these ten leaders? Estaban enfocados they were focused en el problema, on the problem, in the situations that they had seen, in the They were focusing on the giants. Gigantes han llegado a su vida? How many giants have come to your life? Cuántas cosas imposibles han pasado por su mente y quizás en su vida. How many impossible things have come to your life? Cuántas cosas sin salida usted ha, ha enfrentado. How many things that you have faced and you have found no exit? Así estaban estos diez líderes. This is the way that these leaders were. Es imposible. It's ¿Eh? truly impossible. A veces nuestra realidad, a veces hoy nuestra realidad podemos llegar a decir, no es imposible. Now we this No se va a poder, pastor. No, no, pastor, we can't do this. No, no, no olvídese de eso. No, no, forget about that. Mire, pastor, mi problema no tiene solución. No, no, pastor, my problem has no solution. No tengo esperanza, pastor de salir de esta. No, pastor, there is no way, I have no solution. Mire mi situación. Please look at my situation. No, no, pastor, mire. No, no, imposible, imposible. No, 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 pastor, impossible. Look, no, no way. No hay para mí solución. No, pastor, there is no solution for me. No, pastor, usted no se da cuenta de que esto es... No, no, pastor, aren't you aware? Can't you notice there is no way. Me doy por vencido, para qué seguir luchando por eso No, no, Pastor, I'm just gonna give up. Why should I even continue to struggle or fight against this? ¿Se acuerda las conclusiones que a veces llegamos en la vida, según lo que hablamos el domingo pasado? Did you remember when we talked about last Sunday according to the conclusions that we come to in life? No, en medio de este problema, mire, y nunca más volveré a ser feliz. No, 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 in the midst of this problem, no way I can ever be happy ever again. Todo se acabó. No, no, no. Everything's come to an end. A veces llegamos a esas conclusiones. Sometimes we get to those conclusions. A esta conclusión habían llegado estos diez líderes. So to this conclusion, those ten leaders come to. Y cuando llegaron frente a aquel pueblo y frente a Moisés dijeron, no, es imposible, ahí no se puede. And then when they got before the group of people and before Moses, they said, "No, no, it is impossible, not able to be achieved." But then we had a second report that other leaders were going to give. Y Calet, so Joshua and Caleb. Fueron diferentes a estos diez They were totally different to this other two leaders, to those other leaders. Cuando habló Calet, when Caleb was able to speak up, él habló con he was able to speak and be secure and truth of everything and in all of his words Él no He was not able to deny que en esa tierra habían gigantes. That in that land there was giants. Él no negó que en esa, esa tierra tenían ciudades fortificadas. No, Él no negó que para conquistar esa tierra tenían que luchar y pelear. Need to fight. Pero Josué y Caleb estaban enfocados en Dios. Pero Josué y Caleb estaban enfocados en Dios. No en el problema que había ahí. The problem that was right there. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. And that's exactly what happens in our lives. Cuando las cosas van mal, when things are just going wrong, nos, enf nos enfocamos en las cosas malas. Then we focus on the bad things. Y no nos enfocamos en lo que Dios puede hacer en nosotros. And we can focus on what God's going to do through us. El reporte que dio Josué y Caleb. So the report that Joshua and Caleb gave. Ellos están diciendo. They were saying. No se desanimen. Do not get discouraged. Lo vamos a conquistar. We're be able to conquer this. Vamos a salir adelante. We're go ahead and achieve this and move forward. Lo vamos a lograr. We're be able to get it. It's ours. Ahora, ¿por qué Caleb tenía tanta seguridad? so then why caleb was so secure of all this este hombre tenia esa convicción. so why did this man have this conviction Porque él. because he creía. He truly believed. en el poder de Dios. In the power of God. Hermano y hermana. Brother and sister. Cuando estés en un problema. Problem. O si estás en un problema. Or if you're in a problem right now. Confía en el poder de Dios. Please trust in God's power. Confía en el poder de Dios. Trust God's power. Cree y mira lo que Dios puede hacer por ti en medio del problema. No le pongas atención a las situaciones que están viviendo. Sí, hay que decir, bueno, estoy en esta en este problema, pero tengo un Dios. Come on, yes, pay attention, but say, you know what? Yes. But I have a big God. Que para él no hay nada imposible. That there is nothing impossible for my God. Bien para Dios? No hay nada Did you listen to me? I said there is nothing impossible for our, our... God. ¿Qué es eso? ¿Qué es imposible para ti? Come on. What is that thing that's impossible for you to do? What is the problem that you have that you say no it's impossible? Economía. Is it your economy? Migration. Is it immigration status? Salud. Is it your health? Familia? Is it your family? Decirte algo. Let me tell you something. Si nos enfocamos en Dios, If we decide to focus in God, a pesar de los problemas que puedan haber a nuestro alrededor, the that we can have us, Dios God puede hacer algo en tu vida. He can do something in your life today. Dios puede cambiar eso malo que estás viviendo. The bad thing ¿Lo that creen? you're living into something else. Do you believe it? ¿Lo creen. Come on, do you believe it? Creen que Dios puede hacer algo bueno. Come on, can you believe that going to do claro que, good? Sí. Yes, he can. claro que sí. Of course he can. Él es el Dios que hace las cosas posibles He is the God that does everything. Ellos, los diez, estaban enfocados en los problemas que habían allá. Yes, those ten were only focused on the problems that existed. Pero los otros dos. But the other two? Sí, hay gigantes. Yes, yes, you know Moses. There are giants there. Las ciudades son fuertes, fortificadas. Están armados. Yes, yes, they, they have an army. They have weapons. The cities are fortified. Pero vamos a poder. But you know what? We're going to be able to do this. Se ve Yes, yes, it seems impossible. Pero vamos a poder. But we're going to be able to do it. Pero qué sucede, hermanos? But then what happens? ¿Qué pasa, hermanas? What happens brothers and sisters? Cuando estamos atravesando un tiempo malo, when we're pasa? going through a difficult moment, ¿a dónde nos enfocamos? Where do we go ahead and focus? ¿A qué le ponemos más atención? What do we go ahead and put more attention to? Regularmente al problema. You know, by just regular status, we Focus on the problem. Pues esa, esa, esa forma de so Lynn, let's go ahead and shift and change the way of thinking. Que Dios puede hacerlo. So let's focus that God is able to take care of that. Que Dios puede resolver. That God's able to resolve. Cuando nos enfocamos en Dios, when we're able to focus in God, nuestra manera de ver las cosas cambia. Our way that we see things. Changes. I know we have problems, economical problems, immigration sí. problems. Pero yo sé but I know que mi Dios, that my God no sé cómo él va a hacer, I don't know how he's gonna do this. Pero voy a en él. But I'm gonna go ahead and trust in him. Sí, que, que en medio de los so in the midst of those difficult problems. Confiemos en Dios. We need to be able to trust in God. Tengamos una perspectiva diferente de ver las cosas. Let's go ahead and have a different perspective of how to look at things. Cuando nos enfocamos en Dios, when we decide to focus in God, la adversidad, then adversity, tiene un propósito, then it has a purpose, y es una antesala, and it's just the beginning, para que las promesas de Dios se cumplan, so that the promises of God will be completed in our lives. En otras palabras, mis queridos hermanos, so words, sisters, los problemas que enfrentamos en la vida so life, tienen un propósito They have purpose. y va a depender depend. cómo nosotros los vamos a ver. How y el provecho que nosotros podemos sacarle al problema. In what possible benefit we can gain from that problem. Cuando nos enfocamos en Dios, When we decide to focus in God, él puede auxiliarnos. He is able to rescue us. Cuando todo parece imposible. When everything else seems impossible. ¿Saben lo que pasó en esta historia? Do you know what happened in this story? Cuando Caleb y Josué, When Caleb and Joshua, le dijeron al pueblo, were able to tell the people, No desmayen, Esto será pan comido. Oh, Ahora la pregunta es: so the be, ¿Sería o era pan comido para los Israelitas? Was it a piece of cake for the no. No, it wasn't. Los que estaban al otro lado del río. The ones who were on the other side of the river. Dijeron, What did they say that those men were? Eran gigantes. They were giants. Ahí vimos a los hijos de Anak. They said, my God, we saw those children of Anak. Eh, eso sí, eso sí son bravos, esos eso nos van a despedazar. You know, the children of Anak, they're evil, they're mean, they're gonna just put it into pieces. Era una realidad, sí. It was a reality, yes, it was. Eran ciudades fortificadas. Yes, the cities were fortified. Yes, they were. Pero ellos dijeron, but then they went ahead and said, estos dos, The two of them. He said, This is a piece of cake. Y se los demás. And then the other ones became upset. Y al pueblo. And then went ahead and provoked the people. Y and they spoke. De and they spoke about stoning them. ¿Qué es lo que pasó? So then what happened? Se dieron media vuelta. So then they went ahead and turned around. Y Dios dijo: and then God said, Todos ellos, todos ellos, morirán en el desierto. Are gonna die in the desert. Y lo regresó Dios al desierto. And y, ahí, he returned everyone to the desert. y a todos ellos que dieron ese reporte, no creyendo en Dios. Terminaron en el desierto. And to all those that gave the report and were not able to believe, they died in the desert. Solamente entraron sus hijos menores de 20 años. Only the children who were under 20 years of age Ot entered. Otra A new generation entered the promised land. Y ahí Josué y and in between them, we had Joshua and Caleb entering also. Se, se enfocaron más en el problema que en Dios. They more on the than in God. Pusieron su atención más en las cosas que habían alrededor. They put their attention more on the things that surrounded them than on God.

no hay nada que temer. You have nothing to fear. Porque para Dios, because for God, él, oh. todo es posible. For him, everything is possible. Así que pon so then, tu mirada en Dios. So go ahead and put your eyesight. In the Lord. y no en tu problema. So go ahead and put your eyes on the Lord and not in your problem. Eso no quiere decir que vas a negar tu problema. That doesn't mean that you're gonna deny your problem. Sino que nuestra atención, nuestro enfoque debe de estar en Dios. But our attention and our focus should be in God. Yo no sé. I don't know. ¿Cuál es la situación de cada uno de nosotros aquí? I don't know. Each one of your personal situations. I don't know what you think right now, it's truly impossible in your life. Pero yo te dejar con esto. But I want to leave you with this thought. No le des a esas cosas Please do not allow your focus to go on those impossible things. Dale a go ahead and focus on those things that god can actually do amen amen